A ver, lehengo, bueno, egun on guztioi. Ta lehengo puntua 2024ko martxoaren 20ko bilerako akta onestea, norbaitek itxartu nahi du? Ez. Orduan, aho batez. Bigarrena. 2023 Udalari udal egoitzaren 2023 ekitaldiko urteko kontua igortzeko proposamena. Kontu orokorrean sartzera ondoretako. En esta ocasión, lo que planteamos, como creo que se ha hecho en anteriores consejos rectores, lo que planteamos de conformidad con lo que marca la normativa, elevar al Ayuntamiento para su inclusión la cuenta general de las cuentas del presupuesto del ejercicio anterior y la cuenta anual del patrimonio del organismo autónomo de la residencia municipal 2023. Norbaitek itxartu nahi du? Ez, ino. Orduan, votos a favor. Partido Socialista y AJ. En contra. Nadie. Abstenciones. El Carrequín Podemos, EH Bildu y el Partido Popular. Urrengoa. 2023 urteko inventarioa onartzeko proposamena. También se ha enviado a todos la documentación. En esta ocasión, la propuesta que se trae a consideración del Consejo Rector consiste en aprobar el inventario municipal del organismo autónomo local Residencia Municipal Sagrado Corazón de Jesús de Guecho a fecha 31 de diciembre del 2023. El cuadro resumen se encuentra dentro del expediente y consta de tres partes, que sería por un lado los inmuebles, con un inmueble que es, si bien es titularidad del Ayuntamiento de Guecho, está escrito al organismo autónomo de la residencia, con el valor que aparece en el propio cuadro de 14.694.518,14 €, el inmovilizado material con un valor de 4.237,71 € y los muebles, que son 3.759, con un valor de 1.017.887,34 €. Y la segunda parte de la propuesta de acuerdo es dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Intervención del Ayuntamiento. ¿Norbaitek itxartu nahi du? ¿Es, señor? Va, orduan. ¿Votos a favor? Partido Socialista, Euskadiko Esquerra y AJPNV, en contra, nadie, y abstenciones, Partido Popular, EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Urrengoa, garbiketa, zerbitzua, esleitzeko proposamena. También en la documentación remitida aparece la propuesta de acuerdo, que como ya hemos ido tratando en anteriores consejos rectores, en esta ocasión estamos ya en la fase de adjudicación. Entonces, la propuesta es adjudicar a ISS Facility Service S.A., con el CIF que aparece referenciado en el expediente, el servicio de limpieza de interior, recolección y retirada selectiva de residuos generados para la residencia municipal de Guecho por un precio anual de 673.260,42 € un 21% de IVA incluido, desglosado en 556.413,57 € de principal y 116.846,85 € del 21% de IVA, y el importe sería, por lo tanto, de los dos años de la duración del contrato, de 1.346.520,84 €. Como ya hemos comentado en otros consejos rectores, el plazo de ejecución del contrato es de dos años, a contar desde la fecha del acta de inicio del servicio. El contrato no será prorrogable y a este expediente le corresponde un recurso especial y, por lo tanto, el adjudicatario deberá comparecer ante la residencia municipal
para formalizar el contrato en documento administrativo en el plazo de 15 días, que es el plazo para poder presentar ese recurso especial, que se remitirá la notificación de este acuerdo a todos los licitadores. Y también recordar que el convenio laboral de aplicación al personal, porque tome parte en la ejecución del servicio, es el convenio colectivo de limpieza de edificios y de locales de Vizcaya. Norbait itxartu nahi du? Bai, Xavier? Sí, nada, por mi parte aclarar que, bueno, como ya hemos manifestado en otras juntas rectoras, nosotras consideramos que el servicio de limpieza de la residencia debería desarrollarse a través de trabajadores y trabajadoras propias de la plantilla municipal de la residencia, al igual que otros servicios esenciales que presta el ayuntamiento y no a través de la contratación de otras empresas. Por tanto, nos vamos a abstener en esta votación. Es que ricasco. Beste norbaitek es... Pues sin más, pasamos a votar. ¿Votos a favor? Partido Socialista Euskadiko Esquerra, EAJ, PNV. ¿En contra? Nadie. ¿Y abstenciones? Partido Popular, EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Eta urrengoa, ondoko hilabeteetako errolda aldaketen kontua ematera. Urtarrila, otsaila eta martxoa. También se ha juntado la documentación de cómo estamos con el padrón municipal. Como veis, pocas variaciones o ninguna tenemos. En la vivienda comunitaria, de la parte que partíamos antes de enero, teníamos 13 plazas ocupadas de las 14. Tenemos en estos casos que no ha habido variación, por lo tanto seguimos con los 13. El servicio de atención diurna está al completo, hay 12 plazas y hay 12 personas, si bien os quiero decir que suele haber a veces variaciones de persona que se da baja y persona que entra. Tenemos 12, por lo tanto, al 100%, y en otros servicios no tenemos a nadie más. Y luego, con respecto a las plazas que tenemos conveniadas con el convenio de diputación, sabéis que tenemos 70 plazas conveniadas, que solemos tener 69 utilizadas, y luego tenemos una que es la que llamamos una plaza un poco de continuidad, para es que aquellas personas puedan continuar el itinerario, aquellas personas que vayan teniendo un mayor deterioro o un mayor grado de dependencia, pasen de una plaza que sería municipal a una foral, y si ya se encuentran dentro del servicio de vivienda comunitaria de la residencia, podamos tener esa posibilidad de que se haga el traspaso en tanto en cuanto se tramita su nueva situación de dependencia. Por lo tanto, tenemos, como veis, al 99%, pero porque esa plaza la tenemos ahí a la espera de que sea que sea la que se utiliza de continuidad. ¿Norbaitek itxartu nahi du? ¿Es, niño? Vaya, Alicia. Sí, un momento, por favor. Yo solo quería preguntar, en el mismo caso que antes, o sea, las personas son las mismas, no ha habido ninguna variación. Una cosa es el número y otra cosa son las personas. En las conveniadas. En las conveniadas, sí, sí. En principio no ha habido, nada. Veis aquí que no ha habido ni altas ni bajas, y por lo tanto siguen siendo las mismas. Si no, aparecería ahí. Vale. Si no hay nada más, pasaríamos a erreguak eta galderak. No hay ninguno por escrito. No sé si hay alguna cuestión que se quiera plantear ahora. Bueno, pues si no hay ninguna cuestión, pues damos por terminado el Consejo Rector de abril. Eskerrik asko guztioi.